Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal El Chef que llevamos dentro. En esta ocasión vamos a preparar y les voy a compartir una de mis recetas secretas que siempre es de las mejores o de las más secretas y guardadas que tengo. Pero la quiero compartir con ustedes porque en realidad es una delicia para acompañar cualquier tipo de ensalada y es un aderezo. Este aderezo durante muchos años que tuvimos un restaurante de ensaladas o tipo comida saludable, tuvimos este aderezo y fue un exitazo durante toda su trayectoria de este restaurante. Fue un éxito total y pues quiero compartirlo con ustedes para que lo hagan en sus casas. Y es un aderezo de cilantro mango, que yo, pues más que aderezo, es vinagreta. ¿Por qué? Porque está hecho a base de vinagre y son ese tipo de texturas que van con los aceites y vinagre. Y pues quiero compartirla con ustedes. Vamos a nuestros ingredientes y para irnos rápido, este es un cilantro fresco pues ahora sí que el aderezo se llama cilantro mango, lleva bastante cilantro. Ahí les voy a poner las cantidades en la pantalla y en la descripción. Este es un mango de preferencia, ahí les va. El mejor mango para este tipo de preparado se llama mango ataulfo. Ataulfo, ahí les voy a poner el nombre. Aquí en México se conoce, es un mango que tiene, ahí les voy a poner también la fotografía para que lo vean en el video. Y es un mango que tiene un sabor, una textura en la pulpa muy significativa, muy dulce. Y no tiene tanta fibra que es a veces la que pues le da otro sabor. Este casi no tiene hueso. Las características de este mango es que casi no tiene hueso, tiene poca fibra, mucha carne y tiene mucho sabor. Si lo tienen en su localidad, por favor, utilícenlo, ya sea congelado o fresco, de preferencia, lógicamente fresco. También tenemos aceite, pueden usar aceite de soya, pueden usar aceite de soya o el aceite de olivo o de oliva, que es lo que se utiliza para este tipo de vinagretas. También vamos a ocupar azúcar, vinagre blanco, que también lo pueden sustituir fácilmente por vinagre de manzana, pero yo utilizo blanco para que no le cambie el sabor al mango y a nuestro aderezo. Es más neutral, más neutro su sabor. Y sal y pimienta, es todo lo que vamos a necesitar. Ahorita vamos a ir a hacerlo rápidamente en una licuadora y en un bowl y pues va a estar muy rápido. Aquí en la licuadora vamos a poner nuestro mango. Primero vamos a poner nuestro azúcar, vinagre para que sea el líquido que nos va a ayudar a licuar y nuestro cilantro. Ahí les voy a dejar en la descripción las cantidades. Y en el video le van a estar saliendo las cantidades para que más o menos sepan qué cantidad utilizar de cada cosa. Miren, ya una vez licuado, así es como nos debe de quedar. Les digo, las cantidades se las voy a poner ahí, pero si ustedes quieren ponerle menos vinagre, más vinagre, menos azúcar o más azúcar, yo les voy a dejar la receta como a mí me gusta y como le gustaba a la mayor parte de mis comensales cuando lo hicimos ahí en ese restaurante, que era una cadena de restaurantes. Estuvimos en el centro, en la Gran Plaza, en plazas de aquí de Mazatlán, y la verdad fue un exitazo este aderezo. Ya ustedes van combinando las cantidades, ¿no? Ese es a gusto de cada quien. Y también el mango. Entonces aquí ya una vez que tenemos, yo para mí está al gusto, ya está lista. Después del licuado lo mezclamos y lo que vamos a ir poniendo es nuestro aceite con un globo. Vamos a ir con un hilito, vamos a ir poniendo como un hilito y batiendo. Y esto se hace para integrar todo el aceite a nuestra mezcla. Y es prácticamente todo, es tener un poquito nada más de paciencia. Lógicamente nosotros hacemos bastante porque nos gusta mucho. Ok, en este punto ya, si se fijan, ya integramos bien con el globo el aceite a lo que es el cilantro mango con el vinagre. Y ya no, solamente nos queda, lógicamente aquí ya lo probé yo y ya está al gusto mío de azúcar y de sabor. Entonces, le vuelvo a repetir, les voy a dejar las cantidades ahí. Lo que tenemos que hacer es esto, mira, una de las
de la forma de cómo revisamos si ya está la viscosidad o la adherencia, porque necesitamos que esté viscoso y adherente para que se pegue a la ensalada, a las verduras, a las frutas, a la lechuga principalmente, que es nuestra base, y, o espinaca puede ser también, cualquier tipo de hoja que utilicen de base, se tiene que adherir, por eso es importante la adherencia. Y vean, como yo al poner el aderezo, vean, ahí se detiene. Ese es un señalamiento de que está bien lista para poderse usar. El aceite realmente es para eso, el aceite aparte le da sabor, lógico, pero es para hacer que la adherencia quede al momento de hacer una ensalada muy surtida de lechuga, frutas, etcétera, y verduras, quede en adherida. Para cuando llevemos un bocado de esa ensalada, pues lleve el sabor del aderezo, que es lo que es como la salsa a un taco, ¿no? Ese es lo principal. Entonces aquí lo único que vamos a poner, no vamos a poner pimienta, solamente sal, es un poquito así. La sal, acuérdense que lo que hace es ayuda a incrementar los sabores. Entonces, o a realzar los sabores, ¿no? Entonces es lo que queremos, es que realce el sabor de todos los ingredientes que ya pusimos. De por sí ya sabía bueno. La sal, acuérdense que también a lo que es dulcecito le da, le realza el sabor. Excelente. Entonces ahorita lo vamos a presentar con una pequeña ensalada para que lo vean. Pero esto es así de práctico, es el aderezo cilantro mango, que es una delicia. Aquí otra forma de checar la viscosidad, lo que les decía de las paredes, es esta, miren. Agarramos la cuchara, se escurre y hacemos esto, miren. Si nuestra viscosidad queda así, es que ya está bien la textura y la consistencia. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Ok, pues regresamos y vamos a probar. Aquí hicimos una pequeña ensalada que es lechuga, arándano, nuez y piña, que normalmente así como lo hacemos nosotros. Cuando combinan este aderezo con algo frutal y verduras, la verdad es algo muy rico. Y aquí vamos a ponerle nada más para probar y vean qué delicia. De verdad se los recomiendo que lo hagan. Está delicioso este aderezo. Bueno, aquí vamos a probar poquito y vean la adherencia, lo que les decía de la lechuga, miren, que se adhiere, vean, eso es algo de lo que, vean, se adhiere y eso es lo que necesita tener un aderezo para que esté rico y cuando se mezcle la ensalada, pues lleve el sabor en la lechuga, el bocado, en el bocado lleve el sabor del aderezo, ¿no? Vamos a probarlo. De verdad, amigo, una delicia. Garantía de sabor. Porque la verdad hay mucha gente que no le gustan con este aderezo, puedes incursionar. Si eres de las personas que no les gusta, con este aderezo puedes incursionar o hacer que tus hijos coman ensalada. Es una exquisitez y muy fácil de preparar y con ingredientes muy económicos y de temporada. Así que pues espero que lo hagan en sus casas, de verdad. Si les gustó nuestra preparación, amigos, les pido que nos regalen un like y por favor compartan nuestros contenidos para seguir creciendo la comunidad del chef que llevamos dentro. De todo corazón les digo gracias y nos vemos en la próxima.